¿Qué tal, señores y señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, buen día. Me encuentro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Acá era una misión muy importante en la Asamblea de la Liga Mexicana del Pacífico, representando a nuestros sultanes de Monterrey. Por eso nos encontramos aquí. Mira, Josué, 12 grados centígrados ahorita en Guadalajara. Estoy revisando aquí en mi reloj. Está friecito. Me traje un chaleco ayer. Dije, voy a llevar un chalequín. Y no, pues me debí de haber traído un abrigo porque sí está bien frío aquí en Guadalajara, Jalisco. Estamos aquí en la zona. ¿Cómo se llama la zona, camarógrafo? Sao Paulo le llaman aquí, ¿verdad? La zona de Sao Paulo, hotelones bien bonitos y demás. Aquí vamos a estar un momento más en la Asamblea de la Liga del Pacífico representando a Sultanes. No sin antes decirles, compañeros, ahí en el estudio, en la ciudad de Monterrey, todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales de Canal 6, empatamos con Orlando. Empatamos con Orlando, pero ayer me aventé todo el partido aquí en Guadalajara. No me gustó la forma en que Tigres encaró el partido, sinceramente. Tigres jugó otra vez mal. Apenas un disparo a la portería. ¿Cómo va a ser posible que un equipote como los Tigres tenga un solo tiro a la portería? Y le voy a decir una cosa. No es la primera vez que pasa esto en esta temporada. Ha habido muchos partidos que solo hemos hecho un tiro a gol en un partido de 90 minutos. Me parece muy pobre el desempeño ofensivo. ¿Y sabe lo peor de todo? Es que el América vamos a enfrentarlo en el Estadio Azteca el sábado, en punto de las 9 de la noche. Ándale. El América, que por cierto aquí está en Guadalajara, ¿verdad? Aquí anda para enfrentar a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Aquí están, no están en este hotel, están en otro hotel más fifí. Pero en la noche van a enfrentar al equipo de las Águilas del América el próximo sábado, 9 de la noche en el Azteca. Vámonos con Rayados, Tigres. Tigres, le voy a decir una cosa, si empatan 0-0 penales, si empatan 1-1, 2-2, 3-3, Orlando avanza. Tigres tiene que o empatar 0-0 para ir a penales o ganar el partido contra Orlando. Descartado este chico de Víctor Valdés, Víctor Guzmán, Valdés es el del América. Bueno, Víctor Guzmán, el Toro, está descartado para el partido en contra de Cincinnati. Berterame viajó. Hay que recordar que Berterame pues sigue teniendo la oferta de los 15 millones de dólares de Portland. No ha decidido la directiva si se va a ir Berterame o se va a quedar. Por lo pronto viajó Berterame con el equipo. Berterame, cuando ha jugado contra equipos de la MLS, le ha ido muy bien, ¿eh? Contra Seattle Sounders les metió 3 goles. Contra el Real Salt Lake City les hizo 2 goles y también ya jugó con Portland. En 3 partidos que ha jugado Berterame contra equipos del MLS, ha ganado el Monterrey. El partido es el día de hoy en Cincinnati, Ohio. Cincinnati, Ohio, en punto de las 6 de la tarde, tiempo de la ciudad de Monterrey. Transmite RG La Deportiva, 690 de AM, 92.9 de FM. Y gracias a Dios conseguimos los derechos de la Conca Champions y estamos transmitiendo. Ayer transmitimos el de Tigres contra Orlando y hoy vamos a transmitir el de Rayados en contra de Cincinnati. ¡Ay! ¡Qué padre! Hablamos inglés. El día de ayer, Sultanes, sube el himno. Chequito, por favor, ahí en el estudio. Sultanes Femenil ganó en extra innings al equipo del Águila de Veracruz. ¡Qué juegazo! Un toque de bola, squeeze play. La shortstop de Veracruz hizo unas jugadas sensacionales. Ganamos 1-0. Y la serie se pone Sultanes Femenil, un ganado, 0 perdidos. Hoy jugamos el segundo de la serie allá en Veracruz, en el Beto Ávila. En punto de las 7:30, transmite la T, la poderosa en el softball, 9:90 de AM, para que no se lo pierda. Importante decirles que Sultanes Femenil juega en casa viernes, sábado y domingo. Es a ganar 3 de 5 partidos. Ya ganamos 1. Nos falta ganarles 2. Quedan 4 por disputarse. Pero el viernes es segurito. Si hoy ganamos, tenemos posibilidad de barrerlas el viernes. Y si no, el sábado. Pero hay que ganar. Viernes, sábado y domingo en el móvil super para que compre sus boletos de Sultanes Femenil. Y les recuerdo, oye, ha sido un exitazo lo de los abonos del 2x1 en los abonos blancos y azules. No te puedo decir la cantidad, Josué, Sandrita, Pamelita, Normita, todos allá en el estudio. No les puedo decir Luzanía y Jessy, no les puedo decir la cantidad, pero se han vendido como pan caliente. Los abonos, el 2x1 está sensacional. Vaya a las taquillas del estadio, ahí le puede comprar. Compra un azul y le dan uno
gratis. Así es que esto va a durar hasta el 10 de marzo nada más. Estamos a 6 de marzo, faltan 4 días. Aproveche esta promoción para que nos acompañe en esta temporada, tanto en la Liga Mexicana de Verano, que arrancamos el 12 de abril, como en la Liga Mexicana del Pacífico y en la Liga Mexicana de Softball Femenil. Gracias, amigos. Continuamos con más.